Que lo que va quedando a su paso son los palos, las capuchas, los pasamontañas. Evidentemente detrás de donde estaba la primera parte de la marcha había otro grupo que se estaba preparando. Fíjate que están juntando ahí los palos que fueron quedando tirados. Bueno, ya están volando piedras a la altura de Salta y Avenida de Mayo. O sea, tenían las piedras, palazos. Tenían palos, piedras y se estaban poniendo pasamontañas. Sí, vos sabés que, Guille, fue un movimiento muy extraño, nos llamó la atención. Aparecieron rápidamente de la nada un grupo de efectivos de calle de la policía, son estos que tienen los chalecos azules, se acomodaron en una esquina, en la vereda que está aquí sobre la mano par de la Avenida de Mayo. Sí, hay varios detenidos, ¿eh? Hay varios detenidos. Y en un determinado momento fueron encima de la gente que, claro, no los estábamos viendo nosotros porque estaban ubicados como en una segunda línea. Pero esa segunda línea ya tenía palos, tenía pasamontañas y contra ellos fueron. Y a partir de allí las detenciones, ¿eh? ¿Esos palos tienen como cuerdas? Unas. ¿Como para colgarlas en la muñeca? Hay detenidos. Claro, exactamente, para que queden atados en la muñeca. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí fue la policía juntando todos los palos, los estábamos viendo recién. Y fíjate que todavía allí en la calle Salta está avanzando la Guardia de Infantería. Hay más detenidos. En la medida en la que vamos avanzando hay más detenidos. Pero han juntado, te digo, unos 50 palos y pasamontañas. ¿Mm? Fue contra eso, digamos, el accionar de la policía. Estaban evidentemente ahí preparándose para esta situación. ¿Mm? Bueno, aquí ya encontramos botellas, palos. Como te digo, hay más detenidos. Allí se escuchan balas de goma. Aquí hay un hombre detenido. Pero nos llamó mucho la atención el movimiento. Hay un agente ensangrentado, a ver. Sí, hay una persona herida. Sí, aquí al lado nuestro, con un corte importante en la cabeza. Sí. Un palazo. Bueno, han volado botellas, piedras, palos. Y todavía la atención sigue. Te digo, si nos movemos un poquito, todavía hay un grupo con palos que está encarándose con la policía. Ahí llegan los refuerzos de la policía. Ahora fíjense, por Salta a la izquierda aparecen motos. De izquierda a derecha. Y ahora ese grupo va corriendo y ustedes seguramente deben ver volar los palos y allí avanza otra vez, sí, la infantería. Pero insistimos con este movimiento tan llamativo. Apareció este grupo, son unos 30 o 40 efectivos de calle con estos chalecos azules. Y fueron contra un grupo que al salir corriendo fue dejando bastones, palos, lo veían ustedes, y pasamontañas tirados a su paso. Evidentemente el accionar de la policía tenía que ver con esto, porque te digo algo, Guille, hasta acá lo veníamos contando en vivo. No había ningún otro tipo detenido de tensión y el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio era solamente un lugar de paso. Hay ni un siquiera detenido. Era un lugar en el que estuvieran concentrando. Apareció esta columna y allí, frente a la situación de esta columna, vamos a avanzar un poquito más. Les cuento para que ustedes comprendan también. Sí. Tenemos dos cámaras. Ustedes están viendo en una de las cámaras a los detenidos. Están allí a la altura de Salta, de Lima y Avenida de Mayo. Y nosotros estamos avanzando con la otra cámara y ya estamos a la altura del cruce de Salta y la Avenida de Mayo, que es donde se están produciendo todavía las corridas, los incidentes y hacia donde están yendo las motos y la Guardia de Infantería. Así que tenemos esos detenidos que ustedes estaban viendo con lo que es nuestra cámara 2, que quedaron allí en el cruce de Lima y Avenida de Mayo, y nosotros estamos avanzando hasta llegar al cruce de Salta.